La verdad, un cierre para el tramo final de campaña que nos queda impresionante, un marco impresionante de compañeros y compañeras. Y bueno, de alguna manera es la expresión de lo que nos está pasando en los barrios, lo que nos está pasando en el interior de la provincia, con manifestaciones de apoyo amplísimas, que superan ampliamente la constitución misma del Frente. Así que bueno, estamos muy contentos con este acto, porque expresa la militancia, la que nos vemos todos los días en esta lucha. Nos acompañaron más de 10 años en la defensa de los puestos de trabajo. Nos hemos acompañado mutuamente en la defensa de la salud y la educación. Bueno, estamos peleando ahora toda esta militancia junta para tener un legislador vocero de los trabajadores. Así que bueno, vamos en esta. Estamos muy contentos con el acto porque la verdad, una respuesta impresionante de toda la gente que ha venido. Bueno, la verdad que hemos hecho un acto enorme de cientos de compañeros y compañeras trabajadores. Estamos en la recta final. Sí, bueno, hacemos un llamado, digamos, a toda la comunidad de Neuquén. Nos parece que estamos ante una posibilidad enorme de que haya un diputado trabajador, algo que no ha habido históricamente. Y bueno, nos parece que con todas las demandas que hay acá, salud, educación, trabajo genuino, la desigualdad que hay, la falta de viviendas, ¿sí? Luchar por trabajo, bueno, nos parece que qué mejor que haya un trabajador en la legislatura. La gente nos conoce, sabe que hace 10 años que venimos trabajando, que venimos luchando, que tomamos las demandas del pueblo, sabe que le respondemos al pueblo trabajador, entonces nos parece que sería importantísimo que nos acompañe en esta recta y sobre todo con el voto, ¿sí? Para que haya un diputado ceramista, un diputado trabajador. Un acto verdaderamente extraordinario, donde se ha juntado gran parte de lo mejor, de los luchadores, docentes, ceramistas, trabajadores de la salud, jóvenes de Neuquén, que creo que son una muestra de la potencialidad que tiene acá el Frente en la provincia, que es una muestra además de cómo este Frente se expresa acá como parte de un Frente a nivel nacional. Y me parece importante lo que se ha señalado en los discursos, ¿no? Una perspectiva de independencia de clase, la denuncia contra el gobierno del MPN, de Farizano, y cómo este no es un planteo meramente electoral, sino que es un planteo ligado a la lucha de la clase trabajadora. Este acto que acabamos de culminar recién del Frente de Izquierda nos parece que es un salto cualitativo. Realmente mostró el entusiasmo de la militancia y que efectivamente estamos poniéndonos los pantalones largos. Están dadas las posibilidades concretas para que los trabajadores, los jóvenes, los desocupados, todos los luchadores de la provincia tengan una representación en la legislatura, en la elección del próximo domingo. Realmente estamos muy contentos y además el Frente de Izquierda es el primer paso para una lucha nacional que vamos a dar en todas las elecciones, en todas las provincias y también en octubre la presidencial. Bueno, hemos hecho un acto en primer lugar multitudinario, pero no solo un acto multitudinario, sino un acto lleno de simbolismo, porque lo hemos hecho en una escuela que no tiene calefacción, que no tiene gas, en las escuelas que reflejan la realidad de lo que es el gobierno de esta provincia y el gobierno nacional en general. Un acto también extraordinariamente representativo de la lucha de los trabajadores y del pueblo de Neuquén. Que las clases dominantes de esta provincia y del país sepan que los luchadores se han transformado en una realidad política, en una realidad que no van a poder soslayar de aquí en más. Pensamos dar una batalla a fondo para ser la alternativa del pueblo de trabajador a tanto saqueo capitalista, a tanta corrupción y a tanta represión. En este acto hemos defendido la lucha del pueblo de Santa Cruz y hemos decidido salir a defenderla contra las patotas que está empezando a organizar el gobernador Peralta. Trabajadores, marchen con nosotros en esta patota. Yeah!